Muy estimados colegas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. El día de hoy, a nombre del capítulo de Ingeniería Eléctrica, les saludamos, les damos un fuerte abrazo a la distancia. Y tenemos esta tarde una conferencia muy importante relacionada a la iluminación. La iluminación, que es sinónimo de seguridad, de confort para todos nosotros. Tenemos el día de hoy a la empresa ELT de España, quienes van a conversarnos respecto a algunos avances tecnológicos en la iluminación LED. La conferencia técnica se llama Soluciones Avanzadas en Iluminación LED Inteligente, el cual estará a cargo de Ziad El Oulou de España, director comercial de ventas y desarrollo de negocios de ELT España, egresado de la Universidad Complutense de Madrid. Del mismo modo, tendremos la presencia también de Arturo Rubio Dobón, quien ya nos visitó anteriormente en el capítulo. Lo tenemos nuevamente con nosotros, que él es director comercial para América Latina de ELT España, egresado de la Universidad de Zaragoza de España. Y también nuestro colega y amigo José Cervantes Molina, director comercial de ELT Perú, especialista senior en iluminación, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Esta conferencia ha traído mucha expectativa y espero que sea del agrado de todos ustedes. Y quisiera, antes de ello, comentarles de que los próximos eventos que realiza el capítulo de Ingeniería Eléctrica, todos los ingresos que puedan generar por certificación de los eventos que realiza el capítulo de Ingeniería Eléctrica a partir de la fecha, serán destinados a una cuenta intangible que estará destinado al apoyo solidario a los ingenieros electricistas que se encuentran en mal estado económico debido a la situación económica que está pasando en nuestro país, ¿no? Producto de la pandemia. Entonces, les comento de que todos los ingresos de recaudación por los eventos que realiza el capítulo estarán destinados a una cuenta de apoyo solidario. ¿Ok? Sin más que decirles, les dejo con ustedes a Ziad para que inicie la conferencia. Muchísimas gracias. Ziad, estás en modo, estás apagado. Ahora me ves mejor. Ahora sí. Disculpenme. Correcto. Como comentaba, muchísimas gracias por la oportunidad. Paso a detallar un poco la historia para que conozcan quién es LT. Pues voy a compartir. LT es una empresa española con más de 45 años de historia en el sector de la iluminación. Somos especialistas en la fabricación y en el diseño de productos y sistemas de iluminación. Actualmente nos elegimos como un proveedor global de soluciones y servicios de iluminación. Esta es un poquito la trayectoria a día de hoy que mantiene nuestra casa. Se fundó en 1975 en una instalación en Zaragoza de 17.000 metros cuadrados. En el 2002 empezamos con la producción en serie de producto electrónico. En el 2012 hicimos la integración de soluciones LED. En el 2016 desarrollamos y sacamos al mercado nuestra solución de sistema de gestión de alumbrado denominado Estelaria. Y en el 2019 y principios del 2020 hemos reflotado un poco el sistema de gestión Estelaria, que mi compañero Arturo Rubio pasará en detalle a explicaros cuál es el procedimiento y la manera de trabajar. ¿Qué potenciamos? En este caso, el valor de nuestra marca. Nosotros somos un referente mundial, exportamos a más de 100 países en el mundo, tenemos una cultura técnica muy importante con un modelo de negocio muy integrado, que nos da ese know-how de la experiencia en alumbrado público, en sistemas de iluminación de los últimos 45 años, aparte de una inversión muy fuerte en I+D+I, y con la garantía la garantía que da la fabricación 100% en Europa, en este caso en España. ¿Cuál es uno de nuestros valores más importantes? Desde luego, es la vocación del servicio. Somos, como pueden comprobar, tanto yo como todos mis compañeros estamos al alcance de todos nuestros clientes a nivel mundial. Nosotros tenemos la suerte de que ponemos en contacto al ingeniero que desarrolla el producto con el cliente final, y eso es algo que en muchos mercados valoran muy bien.
En base un poco a los conceptos o a los productos de tecnologías de iluminación que hemos desarrollado, pasamos desde los inicios en producto de descarga para lámparas de, digamos, balastos ferromagnéticos para lámparas de sodio, halogenuros metálicos. Pasamos a la fabricación de electrónica para tubos T8, T5 y luego la siguiente fase ha sido la fabricación y desarrollo de componentes LED. Adelante pueden ver un poquito el portafolio de productos entre las fuentes de alimentación o drivers que utilizamos y fabricamos en España, los módulos LED que incorporamos en nuestros equipos, tiras y perfilería. Más adelante hablamos también un poco de las herramientas de gestión que actualmente también estamos proyectando. Son dos herramientas útiles para monitorización de instalaciones de iluminación urbana a través de la solución eMonitor y de la solución uPulse. ¿Qué tienen en común estas dos soluciones? Es una solución muy accesible y trabajamos bajo tecnología Bluetooth, por lo cual puede ser muy, muy fácil de instalar y muy fácil de usar sin tener que desarrollar o proyectar un proyecto a gran escala. Otro de nuestros servicios y productos que hemos desarrollado en software es un software de programación para equipos inteligentes, en este caso de nuestras fuentes de alimentación o drivers. Y esta es la siguiente fase, que es la más avanzada, que es un sistema de inalámbrica y gestión remota de alumbrado público, que es donde vamos a hacer mucho hincapié en esta presentación a lo largo de esta tarde. Luego, para que puedan llegar a ver, este es dentro del portafolio de soluciones que LT fabrica, aparte de los auxiliares, módulos o fuentes de alimentación, también hemos desarrollado una gama de familia de alumbrado público basado en dos productos, que es el producto Elodia, que es un farol tipo clásico o formato Villa, y luego una luminaria vial denominada Xella, donde pueden ver todas las certificaciones actuales de las cuales son portadoras estos dos elementos. Y también pues, son diseños totalmente robustos, con todas las garantías de fabricación europea que tenemos. Y bueno, es un poco el ámbito de aplicación en el cual LT lleva trabajando estos últimos 45 años, focalizado mucho en el tema de alumbrado público, en el tema de soluciones interior y, por supuesto, en desarrollo para la horticultura. No me quiero detallar ni enfocar mucho más en la empresa porque lo importante es lo que viene a continuación a través de mi compañero, que les enseñará en detalle toda nuestra tecnología y estaremos aquí para apoyarles y resolverles cualquier tipo de duda que pueda surgir a lo largo de esta tarde. Sin más, paso la voz a mi compañero Arturo, que os dará un poquito más de amplitud en todas nuestras tecnologías y estaremos por eso. Esperemos que sea de su agrado y que sea el objetivo de este tipo de charlas que estamos manteniendo en estos días. Ingeniero Rubio, tiene que encender su micrófono, por favor. No se le escucha. Ingeniero Arturo Rubio, no le escuchamos. Encienda su micrófono, por favor. Ahora sí. Sí. ¿Me escucha? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero, tiene que colocar su presentación, por favor. Sí, correcto. Sí, si me permite el anfitrión compartir pantalla, lo podré colocar, ¿de acuerdo? Sí, tiene la opción, ingeniero. Ok. ¿Ven ustedes la pantalla en estos momentos? Sí, solo tiene que agrandarlo un poquito más. Ok. ¿Estamos listos entonces? ¿Me oye perfectamente? Y sí. Tiene la pantalla, la presentación en la pantalla, ¿correcto? Correcto, está bien. Ok. Como les decía, buenas tardes, estimados colegas ingenieros en Lima, allá en Perú. Buenas noches desde aquí en España.
Es para mí un placer volver a estar participando en estas jornadas, invitado por el Ilustre Colegio de Ingenieros del Perú en Lima. Recuerdo perfectamente mi primera participación en febrero del año pasado, en una charla que creo que fue muy interesante y desde luego para mí muy instructiva, y disfruté mucho compartiendo esa tarde, noche cálida limeña con todos ustedes. Como ha mencionado, me presento, mi nombre es Arturo Rubio de Bon, yo soy ingeniero electrónico, actualmente desarrollo las labores de desarrollo de negocio en Latinoamérica para la empresa ELT. Tienen mis datos de contacto en pantalla, al final de la charla los volveré a mostrar, de modo que puedan tener la posibilidad de contar conmigo de manera posterior a esta misma sesión, ¿de acuerdo? No voy a detallar, entrar a describir lo que es ELT, que lo ha hecho perfectamente mi compañero Ciat, simplemente incidir en el hecho de que nosotros somos un proveedor global de servicios de iluminación. Es decir, vamos más allá de lo que comúnmente pueden conocernos como fabricante de componentes para iluminación. ¿De acuerdo? La evolución que ha tenido ELT a lo largo de su historia viene de las tecnologías convencionales, pasando por la tecnología LED y adquiriendo líneas de negocio, líneas de producto basadas en conectividad e inteligencia aplicada al sector de la iluminación. Nosotros diseñamos y fabricamos drivers y luminarias, entraremos a hablar de ellos un poco más adelante. También en relación con los sistemas de conectividad necesarios para hacer control, diseñamos y fabricamos hardware de comunicaciones, es decir, es un producto también nuestro, así como toda la arquitectura de redes necesaria para gestionar los sistemas de iluminación y todo el software y procesado de datos necesario para tanto para la gestión del sistema como también para la parte visible por el usuario a modo de plataforma. Aquí ven un ejemplo, por ejemplo, drivers para alumbrado público, módulos LED de alta potencia para alumbrado público, el modelo de luminaria vial con el nodo de comunicaciones para el sistema de gestión. Es decir, esto sería, digamos, un conjunto resumido de todo lo que ELT provee, tanto individualmente cada una de las partes como el conjunto completo si así lo necesitan, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar, continuando o ahondando en lo que ya comentamos en febrero del año pasado, soluciones avanzadas de iluminación con tecnología LED. En este caso voy a tratar de pasar de una manera más veloz sobre lo que es la parte de iluminación y luminarias para poder entrar en más detalle en todo lo que son dispositivos de control y telegestión, así como de conectividad e interoperabilidad aplicada a los sistemas de alumbrado urbanos, ¿de acuerdo? Que creo que es un tema que en febrero no pudimos entrar con tanta profundidad como me hubiera gustado y creo que suscita un gran interés, ¿de acuerdo? Aquí vamos a ver un poco el resumen de los temas que vamos a tratar. Si consigo... Parámetros básicos de iluminación, estado actual y futuro de la tecnología LED, alumbrado público, lo que son luminarias y retrofit, drivers LED, cuál es su selección, su optimización, su importancia, que es mucha. Entraremos brevemente en normativa y certificados, aunque este es un punto que mi compañero José Cervantes, que es un experto ingeniero en iluminación en el Perú, concluirá la charla con algunos apuntes importantes sobre esta normativa de certificados aplicado a lo que es el mercado en Perú, que es propio, como no puede ser de otra manera. Human-centric lighting, es decir, iluminación centrada en las personas como concepto fundamental que se está imponiendo en el mercado de la iluminación y en el alumbrado público también, y que potencia e impulsa la implantación de sistemas de control, tanto en alumbrado interior, en iluminación interior como en alumbrado público. Veremos soluciones de gestión y control inalámbrico para interior, indoor, y también soluciones de gestión y control inalámbrico para exterior, outdoor.
En este caso, lo particularizaremos con las soluciones que ELT está proponiendo en el mercado, que son bastante ilustrativas de cómo deben ser o cómo deberían ser los sistemas de control aplicado a iluminación. Y por último, daremos unos apuntes, ojalá tengamos tiempo suficiente, sobre lo que es el concepto de Smart City y su relación con la iluminación, particularmente con el alumbrado público LED, como infraestructura básica para la implantación de funcionalidades o el concepto de Smart City en sí mismo, ¿no? Sin más dilación, vamos a pasar a detallar y comentar todos estos temas. Siempre comenzamos nuestra presentación con un hecho fundamental que deben tener ustedes en cuenta y que a veces no es tan obvio como pudiera parecer. Es el hecho de que el 80% de la información que percibe el ser humano es visual. Lo percibe a través del sentido de la vista, con lo cual todo lo que tiene que ver con la percepción visual debería ser tratado de una manera muy cuidadosa y con mucha relevancia, puesto que está directamente relacionado con la capacidad de adquirir información que nosotros tenemos y el confort, etcétera, como veremos después. Parámetros básicos de iluminación. Todos ustedes o la mayoría de ustedes están relacionados con el rubro de la iluminación, conocerán todos estos parámetros, pero no está de más entrar a enumerarlos brevemente porque son puntos que luego hay que tener en consideración a la hora de seleccionar los equipos y los sistemas que vamos a utilizar en nuestra instalación de iluminación. Flujo luminoso, obviamente la cantidad de luz que emite un dispositivo lumínico, que se mide en lúmenes. Intensidad luminosa, que es el flujo luminoso por el ángulo sólido, es decir, en una determinada dirección, se mide en candelas. La iluminancia, que es el flujo luminoso relacionado con el área en el que incide en el suelo, que se mide en luxes. Ya veremos que lúmenes, luxes no es lo mismo, no hay que confundirlo. Luminancia, es decir, el brillo luminosidad que percibimos directamente de la fuente de luz o las reflexiones producidas en objetos, paredes, etcétera, se miden en candelas por metro cuadrado. La eficacia luminosa, muy importante este concepto en todo lo que hace referencia a equipos de iluminación, es el flujo lumínico por unidad de potencia eléctrica consumida, lúmenes vatio, fundamental, sobre todo hablando en tecnología LED, ¿de acuerdo? Aquí hay que, hay que incidir en el dato de lúmenes vatio, la eficiencia o la eficacia luminosa, hay que medirla o hay que considerarla de todo el sistema lumínico, es decir, de toda lo que es una luminaria, ¿vale? Que es, no solamente es la fuente de luz, sino también el equipo electrónico que proporciona energía a la fuente luminosa LED, las pérdidas asociadas por disipación térmica en todo el sistema, las pérdidas de flujo lumínico asociadas a suciedad en las ópticas, todo eso tiene una incidencia en la eficacia luminosa. Entonces, evaluar cuán eficiente es una luminaria solamente por cómo deficiente es la fuente de luz es erróneo y nos puede llevar a adquirir o instalar equipos no adecuados para nuestro propósito. Entonces, siempre hay que hablar de flujo de eficacia luminosa del conjunto de la luminaria o sistema lumínico. Temperatura de color se mide en Kelvin, nos dice la clasificación de color de fuente de luz. Básicamente partimos de niveles desde 1500, 2700, que empieza a ser lo habitual en el alumbrado público, hasta valores en alumbrado público, por ejemplo, del orden de 5000 Kelvin. No obstante, decir que se está estandarizando a nivel mundial valores de luz neutra del orden de 4000 Kelvin y hay una tendencia fuerte a volver a valores más temperatura de color, un color más cálido, del orden de 3.000, incluso 2.500 Kelvin. Índice de reproducción cromática, también lo conocen ustedes si están relacionados con el mundo de la iluminación, indica la capacidad de la fuente de luz para reproducir el color fielmente.
en alumbrado público estamos hablando, por ejemplo, que índice de reproducción cromática del orden de 70 sería suficiente y aceptable, más que suficiente. En iluminación interior y particularmente para algunas aplicaciones, se están exigiendo valores de 80 y 90 incluso. Por ejemplo, una tienda de ropa exigiría un índice de reproducción cromática mucho más alto para poder reproducir fielmente el color de la ropa y poder atraer así a los posibles compradores. Vida útil. Este es un concepto importante, novedoso, frente a lo que estábamos acostumbrados a tratar con la iluminación de descarga, ¿no? De lámparas de sodio, alta presión, etcétera, ¿no? Indica el porcentaje, está basado en dos factores o dos cifras. La primera cifra, que está comienza por una letra L mayúscula y una cifra de dos dígitos, indica el porcentaje de flujo luminoso respecto al inicial que va a presentar la luminaria tras un periodo de tiempo determinado. Es decir, cómo se ha depreciado, cómo puede ser el flujo pasado un cierto tiempo en la luminaria, ¿no? Qué tanto por ciento del flujo nominal inicial podemos medir al cabo de un cierto tiempo. El siguiente parámetro también es un parámetro compuesto por una letra mayúscula B alta, y dos dígitos, describe el porcentaje de los LED que se sitúan por debajo de un cierto nivel de flujo luminoso, incluyendo LEDs que pueden sufrir un fallo catastrófico, es decir, LED que han dejado de funcionar, ¿de acuerdo? Es decir, que una luminaria, y en esto es extrapolable a iluminación de interior y también iluminación de exterior, tiene un parámetro muy importante que nos mide la fiabilidad y la robustez de esa luminaria, y es la vida útil. Y esa vida útil, en un ejemplo práctico, por ejemplo, de una de nuestras luminarias de alumbrado público, estaría compuesto por esta información que vemos aquí. L90, B10, 100.000, en este caso 100.000 horas de funcionamiento, y un valor de temperatura de 25 grados como referencia. Típicamente es habitual usar ese valor. Entonces, la explicación de esta codificación sería, nos indica que a las 100.000 horas de uso o de funcionamiento de esa luminaria, podría haber un 10% de los LED por debajo del 90% del flujo inicial. Eso no significa que los 10% de los LED haya fallado, como indicamos en el texto, sino que están por debajo del 90% del flujo nominal inicial. Es decir, el resto de los LED estará por encima de ese 90%. ¿Qué nos interesa siempre? Pues que el primer parámetro, que comienza por la L, tenga el valor más alto, es decir, que la depreciación de flujo sea la menor posible. Y también nos interesa que el segundo parámetro, el que comienza por B, sea el menor posible, ¿de acuerdo? Es decir, cuanto mayor es el primer parámetro y menor es el segundo parámetro, mejor es esa luminaria. Y luego eso está vinculado a un espacio temporal, es decir, no es lo mismo un L90B10 50.000 que un L90B10 100.000. Obviamente, la medición a 100.000 horas es mucho mejor, a igualdad de parámetro L y parámetro B, que a 50.000 horas, ¿de acuerdo? Entonces, buscaremos siempre que el número de horas por el que estamos referenciando la vida útil sea el mayor posible. Y siempre tenemos un valor de temperatura a la que están analizando, está analizando ese comportamiento de la luminaria, que típicamente suele ser 25 grados, temperatura ambiente, o lo que se conoce como temperatura ambiente típica. Hay que tener en cuenta que las luminarias LED son luminarias o son dispositivos electrónicos, a diferencia de las luminarias de sodio alta presión, etcétera, que tienen un principio físico totalmente distinto. Y todos los dispositivos electrónicos tienen una especial sensibilidad ante la temperatura. Es decir, todos los dispositivos electrónicos son especialmente sensibles y pueden ser afectados en su funcionamiento y su fiabilidad por la temperatura, sobre todo el aumento de la temperatura. Es decir, por eso es importante siempre comprobar en qué parámetros de temperatura estamos midiendo todos los valores, ¿no? Un breve apunte sobre cuál es el estado, ¿no?, general del mercado de iluminación. Hay que ver, como todos ustedes saben, y no es necesario recalcarlo, la mayor parte de los productos de iluminación que actualmente podemos adquirir
vienen, son producidos en Asia, ¿no? Particularmente en China. Aquí, por ejemplo, datos relativamente recientes en Europa, el 50% de las exportaciones chinas de iluminación van para la Unión Europea, con un volumen tremendamente grande de dinero involucrado y que copan ya más del 40% del mercado. Esto ha traído esa tremenda competitividad de producto, muchas veces de baja calidad o bajas prestaciones que viene de China, ha traído que el mercado tradicional de la iluminación se ha alterado enormemente. Es decir, empresas grandes, aquí un ejemplo como Osram, Philips también puede ser un caso, están desprendiéndose de sus divisiones de iluminación, vendiéndolas, digamos, separándolas de su negocio principal, puesto que han perdido realmente bastante rentabilidad, ¿no? Entonces, esto es un tema que ha afectado a todo el sector de iluminación a nivel mundial. En los lugares donde hay más fabricantes, como puede ser Europa, por ejemplo, ha afectado mucho más que en países donde no hay una fabricación local, pero esto ha hecho que el mercado se esté reconvirtiendo, ¿no? ¿Y cómo nos afecta eso a nosotros como fabricante tradicional de equipos de iluminación y que obviamente queremos, llevamos 45 años en el mercado y queremos permanecer otros 45 si fuera posible? Pues nos enfrentamos a una guerra de precios, es decir, una tremenda competitividad en precios con incursión de fabricantes asiáticos. Muchas veces son de baja calidad. Eso produce una bajada tremenda en la rentabilidad de nuestros negocios y, como he mencionado, que grandes compañías abandonan el negocio de la iluminación. Aquí también hay que incluir la falta de una estandarización técnica, incluso falsificación en certificaciones, etcétera. O sea, hay muchos temas relacionados con esto, ¿no? Entonces, ¿qué soluciones competitivas proponemos nosotros y otras empresas del sector? Que no tenemos una deslocalización productiva en China, pues soluciones eficientes y robustas, apostar por soluciones de valor añadido, sistemas de iluminación que incorporan conectividad e inteligencia, sistemas de iluminación que ahondan y van en la línea del human-centric lighting, es decir, iluminación pensando en las personas, en sus necesidades cambiantes, como veremos después, y también la economía circular, que implica un reciclado de todos los componentes de cara a la sostenibilidad medioambiental del negocio. Importante también recalcar de en qué punto estamos en la evolución tecnológica de la iluminación. Hemos pasado ya la fase de la edificación fuerte, es decir, el LED ya es una realidad, no es una novedad, está implantado, es masivo. Estamos en la fase actual de la aplicación de sistemas de control, de inteligencia a la gestión de la luz, más allá de encender y apagar. Estamos implementando sistemas con alta automatización para adaptar las necesidades de iluminación artificial a las diferentes actividades, tanto particulares o privadas como profesionales. Y eso está relacionado con la siguiente fase en la que estamos ya empezando, que es esos sistemas de control, aplicarlos de una manera racional a las necesidades humanas, en el sentido biológico de la palabra, en el sentido social de la palabra. Como digo, añadiendo automatización y sensorización para adaptar, hacer una iluminación dinámica, ¿no? Aquí un poco por resaltar cómo estamos a nivel de facturación, es decir, cómo está el market en beneficios de lo que le llamamos smart lighting, la iluminación inteligente. Vemos que el aumento en millones de dólares americanos ha sido tremendo en los últimos años. En el 2020 estamos por encima de los 12.000 millones de dólares y es importante este segmento para lo que veremos a continuación, ¿no? Porque estamos desarrollando líneas de negocio en esa línea, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver en el tema de las luminarias y retrofit un poco una descripción de qué tipo de
líneas de iluminación hay o de tipos luminarias y qué componentes son importantes. En primer lugar, hay que tener en cuenta que nosotros, como otros fabricantes, desarrollamos productos basados en ciertos criterios, ¿no? Que deben ser la normativa aplicable, que todos los países tenemos una normativa aplicable a nivel eléctrico, iluminación, reciclado, medioambiental, de otro tipo. Las directivas, que son normativas europeas, que tenemos que aplicar a nivel nacional también en todos los países de la Unión Europea. Requisitos del IDAE, CEI, que son organismos que también existen en el Perú, como el FONAFE, como CONOVI, etcétera, que en base al conocimiento de técnicos y de también de la industria, elaboran reglamentos o recomendaciones de cómo deben ser los sistemas que se implantan en el país. Obviamente hay que proponer al cliente soluciones que se basen en los requerimientos del proyecto. Esto muchas veces no se tiene en cuenta, es decir, las luminarias se aplican en instalaciones reales y cada instalación real es distinta. No hay dos instalaciones iguales, con lo cual las luminarias tienen que ser capaces de adaptarse, ya veremos cómo, a cada proyecto concreto. Optimizando nuestro know-how, es decir, aplicando nuestro conocimiento, nuestra experiencia de más de 40 años. Esto es importante, la experiencia al final es un grado y nos proporciona cierta ventaja sobre empresas noveles a la hora de afrontar los proyectos, porque tenemos experiencias de errores cometidos en el pasado para no poder cometerlos en el futuro, ¿no? Esto es importante. Y, por supuesto, las certificaciones tipo CE, ENEC u otras que se precisan en el mercado. Luego veremos que hay que exigir esa certificación y que hay que comprobar que la certificación que se ofrece es correcta, ¿no? No me quiero extender mucho más, pero me gusta incidir en esta diapositiva también porque muchas veces no se tiene suficiente en consideración y me lo he encontrado también en Perú. Es decir, las curvas de distribución lumínica son muy importantes porque una luminaria puede ser muy buena, pero si la curva de distribución lumínica que ofrece no es la adecuada para el proyecto en el cual se ha diseñado o para la instalación donde se va a implantar, ya puede tener toda la calidad posible, ser lo más eficiente posible, el mejor precio, la mejor certificación, pero esa luminaria no va a dar un buen resultado sobre el terreno porque no va a dar la luz adecuada, ¿no? O de la manera más adecuada. Entonces hay que tener en cuenta no solo la potencia, sino también cómo se distribuye esa potencia lumínica, cómo incide esa potencia, ese haz de luz en las superficies o en las áreas que tienen que iluminar. Entonces es importante escoger la curva de distribución lumínica más adecuada. Esto viene reflejado en un proyecto lumínico que trata de establecer cuál es la óptima distribución lumínica y una vez que se establece cuál es la mejor distribución lumínica posible, en base a la infraestructura ya existente o ciertos condicionantes medioambientales, obviamente no hay un proyecto perfecto, entonces pasamos a buscar cuál es el equipo, cuál es el dispositivo y cuál es el sistema de control que nos puede proporcionar esos resultados de distribución lumínica de la mejor manera posible, es decir, con el mejor gasto energético, con el menor coste, el mejor menor coste de despliegue, etc. Hay muchos factores implicados, pero es importante hacer el proyecto y tenerlo en cuenta. Y si no podemos hacer un proyecto, es importante establecer ciertos criterios que se aproximen a la situación ideal de tener una luminaria adecuada para cada aplicación, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos esto? Una vez que tenemos el proyecto de lumínico, seleccionaríamos la luminaria. ¿Y por dónde empezamos para seleccionar la luminaria? Pues bueno, lo más básico parece seleccionar cuál es la fuente de luz que nosotros vamos a usar en esa luminaria. Esto obviamente los fabricantes no podemos cambiarlo para cada proyecto, ¿no? Tenemos que tomar ciertas decisiones sobre qué fuente de luz usamos en nuestras luminarias. En nuestro caso, os planteamos aquí en esta diapositiva qué diferencias hay entre usar un LED con zócalo cerámico, como puede ser esto, el LED, ya veis, los puntitos amarillos que proporciona luz, son semiconductores, son dispositivos electrónicos, o de zócalo plástico. Bueno, pues aquí hay que adquirir un compromiso. Todo en la vida es un compromiso. En este caso, un compromiso entre la robustez y la eficiencia. Es decir,
Si optamos por el sistema más robusto, iremos a un focalo cerámico, un ceramic package, como está indicado ahí. Y si vamos a un sistema que nos dé más lúmenes a menor consumo eléctrico, iremos a un plastic package. Nosotros hemos optado por la robustez. ¿Por qué? Porque la diferencia realmente en eficiencia, aunque ahí la veáis muy grande en el gráfico, realmente no es tal. Y nos parece más importante que las luminarias sean lo más robustas posibles a una pérdida de cierta eficiencia eléctrica, ¿no? Como ya veremos que eso lo podemos compensar con usando drivers muy eficientes y un diseño de la luminaria también muy bien hecho desde el punto de vista térmico, de tal manera que compensamos en gran parte esa diferencia en eficiencia lumínica entre un tipo de LED y otro, ¿no? Entonces, a partir de la fuente de luz, que es, como os digo, una decisión, llamémosle estratégica, del fabricante, ¿no? De qué tipo de LED usa y qué proveedor de LED, por supuesto, etcétera, un proveedor fiable. Tenemos que ver qué diseño funcional tenemos que escoger para cada aplicación en base al proyecto. Si lo hay, tenemos que decidir si queremos una luminaria ornamental, como puede ser el farol que está situado en el centro de la imagen, o bien una luminaria vial o una luminaria tipo ornamental de tipo garden, que llamamos nosotros, o cenital, ¿no? Entonces, este es un diseño que tenemos, una elección que tenemos que hacer. Yo he visto instalaciones en Perú donde se ha escogido un diseño incorrecto o quizás no el mejor, ¿no? Desde el punto de vista estético también, ¿no? Y, por supuesto, desde el punto de vista práctico. Entonces, esto hay que cuidarlo también. Uno de los puntos que podemos empezar a hablar de los diversos tipos de luminaria es el más básico, es decir, lo que nosotros llamamos el retrofit LED. Esto en Perú estamos viendo ya un cierto interés por este tipo de producto y en Europa lo hay, sobre todo en países mediterráneos donde hay una gran cantidad de luminarias ornamentales tipo farol equipadas con sodio de alta presión y se está tratando de convertir esos faroles ornamentales que en algunos casos incluso tienen cierto valor de patrimonial histórico por incorporarles a algún tipo de kit LED que permita hacer esas luminarias, mejorar la distribución lumínica y también mejorar la eficiencia de la instalación, ¿no? Entonces, esto es lo que llamamos el retrofit LED, que en sí mismo es una luminaria porque tiene una certificación de luminaria, tiene un grado de protección a la intemperie superior, es decir, del orden de IP67, tenemos sus ópticas para garantizar las distintas distribuciones, su driver que le proporciona la energía, su disipador térmico, es decir, a todos los efectos es una luminaria. Lo que pasa es que esa luminaria la incorporamos en el interior de un farol. Pero realmente a nosotros el farol, el estado del farol, de la envolvente del farol, nos da igual. Lo que nos preocupa es ese mismo kit ya nos proporciona todas las características que necesita una luminaria, tanto a nivel térmico, como a nivel eléctrico, como a nivel óptico. Es decir, es una muy buena solución y muy económica en costes para convertir luminarias ornamentales en luminarias LED. Entonces, el siguiente paso sería, bueno, pues usar para ciertas instalaciones de alumbrado. Me estoy acordando del casco histórico de Cuzco, por ejemplo, de otras ciudades históricas del Perú, pues hay muchas farolas ornamentales, ¿no? Como en ciudades españolas. Entonces, esa sería una propuesta, luminarias ornamentales, como en este caso nuestra luminaria Elodia, que incorpora ya luminaria LED, el módulo, o sea, el fuente de luz LED con su driver, etcétera. Importante, siempre hablando de que podemos proporcionar distintas fotometrías para distintos proyectos lumínicos. Esto es muy importante también en las luminarias ornamentales. Aquí os planteo simplemente que para cada tipo de luminaria hay unos requisitos técnicos. En este caso en España los marca el IDEA y el IDAE, ¿no? Que, por ejemplo, especifica el grado de protección que se necesita garantizar. En el caso de los faroles, que es de IP66, el grado de protección a impactos mínimo, que es de 0,8, que tenga tres distribuciones fotométricas distintas, que la contaminación en el hemisferio lumínico superior sea no superior al 5%,
Es decir, hay unos parámetros que se deben cumplir también en temperatura de color y su eficiencia relacionada, ¿no? Esto es aplicable también a las luminarias viales. Aquí veis el modelo Xella, que es nuestro modelo de luminaria vial, que tiene varios tamaños, ¿no? Y aquí también el diseño es muy importante, porque una misma luminaria usando el mismo driver, la misma fuente de energía, el mismo tipo de LED, el mismo tipo de óptica, pero con un diseño incorrecto, su rendimiento no va a ser el mismo. Su fiabilidad o robustez tampoco va a ser la misma, con lo cual el diseño es importante a la hora de optimizar todos los componentes involucrados, es decir, la conjunción de todos los componentes, por muy buenos que sean, si no están elegidos de la manera adecuada o con un diseño adecuado, el resultado no es el mismo. Aquí también tenemos unos requisitos técnicos exigibles. En el caso del Perú, serán distintos o con cierta variabilidad, pero como veis, aquí hay, en el caso de las luminarias viales, tenéis en la presentación cuáles son los requisitos actualmente exigidos en España, muy similares al resto de Europa, ¿no? A nivel de eficiencia lumínica, grados de protección, parámetros eléctricos y de vida útil. Entonces, la mayoría de las especificaciones iniciales de la potencia consumida, pues tenéis que verlo en lúmenes vatio, pero de todo el conjunto de la luminaria, ¿de acuerdo? Que a veces no está claro en los parámetros de las fichas técnicas de las luminarias. Es decir, hay que ver, tener mucho cuidado en que el parámetro de eficiencia lumínica que te dan sea del conjunto de la luminaria, que incluya todas las pérdidas por calentamiento, energéticas, por óptica, etcétera, que se puedan producir. Y un factor importante, y es, bueno, el factor de potencia de la luminaria, que es un tema muy importante, que exigen que normalmente sea superior a 0,9 a carga máxima. ¿Qué ocurre cuando esas luminarias tienen una programación, una regulación, una dimerización y están trabajando a media carga? Bueno, pues esto es un factor fundamental, porque nos podemos llevar sorpresas. En las instalaciones, típicamente en Europa, por ejemplo, donde hay una programación de reducción de flujo lumínico durante las horas centrales de la noche, cuando hay menos necesidad de iluminación en las calles, pues la carga a la que está trabajando la luminaria puede llegar a ser inferior al 50% de su valor nominal. ¿Y esto qué hace? ¿Qué ocurre a veces? Pues que en luminarias de dudoso origen o de una calidad Se cortó. O sea, la mayor parte de su factor de potencia cada noche es realmente malo, porque la mayor parte del tiempo las luminarias están trabajando no a plena carga, sino en dimerización. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de escoger la luminaria. Esto que veis aquí es una luminaria con tal cual es el interior. Hemos eliminado la parte, en una de nuestras luminarias viales, hemos eliminado la parte de fijación, ¿de acuerdo? Y está todo el bloque óptico, el bloque eléctrico. Como veis, en nuestro caso están diferenciados ambos. Es una cuestión de diseño. ¿Por qué? Porque la disipación térmica del calor generado en los LED y del calor generado en la parte donde se sitúa la fuente de alimentación, el driver, el cableado, etcétera, se disipa mucho mejor si hay una separación física entre ambas partes. Las luminarias, esta luminaria es más, algo más costosa, porque es más complicado construirla, pero tiene esa ventaja a nivel de robustez frente a las luminarias de un solo compartimento. Esto es importante también tenerlo en cuenta. Veis que aquí el corazón y lo es saltado es el driver. Realmente el driver es un elemento fundamental para proporcionar las prestaciones de una luminaria a nivel de fiabilidad, pero también a nivel de eficiencia y control, fundamentalmente. Aquí veis, por ejemplo, no me quiero extender, pero fotometría, el comportamiento energético depende en gran parte del driver, la vida útil depende en gran parte del
driver, la durabilidad de la luminaria también, la fiabilidad y el servicio postventa también, el coste del driver tiene una afección importante del coste de la luminaria, los consumos dependen en gran parte del driver, el mantenimiento, si hay que hacerlo, probablemente en el driver sea la parte más complicada o más costosa si hubiera que hacerlo, si el driver no es suficientemente robusto. Es decir, aquí veis el resto de los criterios, ¿no?, que hay que tener en cuenta en una luminaria: el coste, rendimiento, operación, estética, normativas que pueda haber, medioambiental también, si hay una protección de contaminación lumínica o protección del medio ambiente. Entonces, para que os quedéis una idea, por un caso práctico, del orden del más del 70% de las causas de fallo en una luminaria están originadas en el driver. A veces no es porque el driver tenga una mala calidad, sino simplemente porque el driver es el elemento que soporta el mayor peso funcional dentro de la luminaria, el que soporta transitorios de tensión, el que soporta o más sensible a los aumentos anómalos de temperatura, a la posible presencia de agua dentro de la luminaria por un mal sellado de la envolvente. Es decir, todo eso tiene un efecto inmediato en la parte del cerebro y el corazón de la luminaria, que es el driver. Entonces, por eso es muy importante escoger el driver. Vamos a pasar rápido por el driver, porque por el tema de los drivers sí que es importante comentar algunos temas. Ya los comenté en la charla de febrero del año pasado, pero vamos a hacer un repaso rápido y si luego al final tenéis alguna pregunta particular sobre los drivers, podemos entrar más en detalle, bien en el chat, en el coloquio o bien de una manera particularizada vía email. Entonces, vamos a hablar de la selección de fuentes de alimentación, la optimización de prestaciones y las conclusiones, ¿no? Entonces, tenéis que entender que los drivers son dispositivos electrónicos complejos y que están hechos, sobre todo los de última generación, para poder trabajar en diferentes tipos de luminarias. O sea, un mismo equipo se pueda configurar para trabajar en distintos luminarias. Ojo, se congeló como aparentemente. No hay buena conexión con Arturo, me parece. Se ha congelado aparentemente todo. Tiene que ingresar nuevamente el ingeniero, lo voy a llamar. Conecta tu micrófono, Arturo. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ok. ¿Ven la pantalla? Aún no. ¿Ven la pantalla ahora de nuevo? Es que ha habido algún tipo de corte de conexión de internet. ¿Me escuchan y me ven la pantalla, por favor? Sí, está bien. Okay. No sé dónde se ha producido el corte. ¿Estamos en esta slide? Parece que en la lámina anterior. Sí, bueno, vamos a hablar del driver. El driver es un dispositivo, una fuente de alimentación, como todas las fuentes de alimentación electrónicas, y que proporciona una energía a la fuente de luz a través de una corriente eléctrica, corriente constante, ¿no?, medida en miliamperios, en un rango de tensión determinado que determina la carga o el nivel de operación. Es decir, en toda esta área de operación, entre corriente, en todos estos valores de corriente y de tensión, es donde opera un driver, en este caso un driver programable, ¿no?, un driver en el cual podemos cambiar la corriente de salida. En un driver de corriente fija solo tendríamos un área basada en una sola corriente, en un solo valor de corriente y en un rango relativamente pequeño de tensión. En este caso es un driver programable y podemos trabajar en un amplio gama desde
poco más de 50 mAh, esto es un caso real, hasta 1.400 mAh de salida, y en todo este rango de tensiones de carga LED. Es decir, podemos trabajar con diferentes configuraciones de módulos LED dentro de la luminaria con un mismo driver. Y podemos modular y reprogramar la corriente nominal y también, obviamente, dimerizar sobre esa corriente nominal en toda esta área de operación. Entonces, aquí como ven un poco el rendimiento que tendremos en cada punto del área de operación del driver será distinto. Es decir, no es lo mismo un driver que trabaja en esta zona, un mismo driver trabajando en esta área de operación, en esta zona de trabajo, tendrá un rendimiento, como ven, muy alto porque está trabajando en una corriente baja y da un rendimiento, esa luminaria, de 162 lúmenes vatios. Ese mismo driver programado para trabajar en un área distinta, a una corriente distinta, dará un rendimiento diferente, en este caso más desfavorable. Con lo cual, la elección del driver es importante. No hay un driver que valga para cualquier, para todos los proyectos de igual manera. Es decir, habrá que hacer una cierta selección. Independientemente de que el driver nos ofrece una gran polivalencia, hay que hacer una selección, digamos, un escalado de los distintos tipos de drivers para adecuarlos al punto de trabajo en el que tienen que trabajar en una luminaria concreta para un proyecto concreto. En este caso, los drivers programables nos dan mucho juego porque podemos tener una flexibilidad. Si tuviéramos que escoger un driver de corriente fija para cada luminaria y para cada proyecto, el coste sería muy alto porque tenemos que tener infinitas referencias, ¿no?, de drivers. Pero los programables nos permiten esa flexibilidad. Entonces, ¿qué tenemos que prestar atención? El rendimiento eléctrico, el factor de potencia y la tasa armónica, la corriente de pico inicial, que es lo que llamamos inrush current, y sus efectos en los dispositivos de protección, los interruptores magnetotérmicos, los transitorios en el encendido que se puedan producir, que tienen un efecto, digamos, aguas arriba de la luminaria, es decir, en la infraestructura eléctrica, y el rizado en la corriente de salida. Todo esto, el origen de las características de una luminaria es el driver. Es decir, todo esto que estamos hablando, el rendimiento eléctrico también depende de los LED, pero todo el resto de las cosas tienen su origen en el driver. Dependiendo del driver que escojamos, tendremos un comportamiento u otro. No me voy a extender en todos los casos, pero aquí un ejemplo simplemente a nivel de rendimiento, ¿vale?, es este que os estoy poniendo. Es decir, el rendimiento de un driver programable, es decir, un driver que puede escogerse la corriente nominal mediante software, es distinto dependiendo de qué corriente se escoja. Hay unas ciertas variaciones por la propia topología de los circuitos electrónicos que se han usado. Entonces, veis que dependiendo de un punto concreto de carga, es decir, con unos módulos LED conectados, ¿no?, a ese driver, dependiendo de la corriente que escojamos para ese funcionamiento de la luminaria, tenemos un resultado distinto, un rendimiento distinto. Es decir, si el rendimiento del driver es de 0,95, veis que el rendimiento de la luminaria es 142 lúmenes vatios, en este caso concreto que hemos escogido como ejemplo. Pero si el rendimiento del driver a esa corriente es de 0,85, veis que el rendimiento de esa luminaria cae bastante. Es decir, el punto de operación y cómo escojamos el driver tiene un efecto importante en el rendimiento del sistema, es decir, el rendimiento de toda la luminaria, ¿vale? Manteniendo los parámetros de módulos LED, etcétera, fijos, ¿no? Lo mismo pasa con el factor de potencia. No me voy a extender, si queréis lo podemos explicar con un ejemplo si alguien tiene dudas, pero cambiando el punto de trabajo o el tipo de carga que se conecta, el valor va a cambiar, ¿no? Y siempre en base a la curva de corriente. Siempre estamos hablando de drivers que podemos cambiar la corriente, programar la corriente nominal. Programar una corriente nominal no es lo mismo que dimerizar. Cuando uno configura una luminaria, nosotros en fábrica o el propio cliente configura y reprograma una corriente de salida, que es la nominal. A partir de esa corriente de salida nominal, nosotros podemos dimerizar, que es reducir la carga, de facto, reducir la corriente. Pero eso no es lo mismo que reprogramar. Y, de hecho, la caída en rendimiento eléctrico, en tasa armónica, el aumento de la tasa armónica o el factor de potencia
empeoran con la dimerización. Con la reprogramación hay ligeras variaciones, llamémoslo así, entre las distintas corrientes que se escojan. Pero cuando a partir de una corriente nominal se dimeriza, esos valores empeoran de una manera más apreciable. Y desde luego, la diferencia entre un driver de altas prestaciones en dimerización frente a uno de no tan buenas prestaciones se nota mucho. Es decir, que por eso os decía antes que cuando escogéis una luminaria para trabajar al 100%, como decimos aquí en España, todos los gastos son pardos por la noche. Es decir, no va a haber mucha diferencia entre un driver muy malo y un driver muy bueno. A lo mejor no es tanta, o al menos es aceptable las prestaciones que dé el driver de bajo coste. Pero cuando esa luminaria la coloquéis en dimerización, ahí sí que se va a ver una gran diferencia, porque todos esos parámetros que hemos comentado, tasa armónica, factor de potencia, rendimiento, van a caer muy rápido, van a empeorar rápidamente conforme se dimerice en un driver de peores características. Ahí está la clave, y entonces por eso los ensayos tendréis que hacerlos siempre, os recomendaríamos hacerlos con esa luminaria en dimerización del orden del 50%, etcétera, para tener una imagen completa de cómo se comporta esa luminaria, no solo en modo nominal. Bien, vamos a pasar esta explicación sobre las distintas parámetros que os he comentado. Yo, como os digo, si tenéis alguna duda o con alguna ampliación lo podemos hacer después. Importante, esto tenéis que entenderlo porque es un hecho físico e intrínseco al uso de dispositivos electrónicos en estos equipos de LED. Es decir, cuando se produce el arranque, el encendido del dispositivo, de la luminaria, se produce una corriente, una demanda de corriente muy alta en un periodo de tiempo muy pequeño de microsegundos, ¿de acuerdo? Entonces, estamos hablando del orden de, por ejemplo, aquí ejemplo con drivers nuestros de alumbrado público, por ejemplo, el modelo de 75, hasta 75 vatios, tenemos 29 amperios en un plazo de 185 microsegundos en el 50% del ancho del pico. Es decir, que realmente hay una tremenda demanda de corriente en un momento tremendamente pequeño al inicio del arranque de la instalación. Podéis imaginaros que todas las luminarias sumadas hacen que la demanda de corriente de pico en el arranque sea muy alta, y es mucho más alta que en los dispositivos de sodio que es el que estamos acostumbrados. Con lo cual, el cambio de luminarias de sodio por luminarias LED tiene efectos en la infraestructura de cableado y en la infraestructura de protección. Es decir, si no tenemos el cableado suficiente, dimensionado adecuadamente, podemos tener problemas de calentamiento en los cables, con las pérdidas que eso ocasiona y otros problemas, así como si no tenemos las protecciones en los tableros o en los cuadros suficientemente dimensionadas para asumir esa corriente de pico, pues tendremos disparos de los dispositivos de protección espurios o no deseados, simplemente por la no adecuada sensibilidad escogida para esos equipos, ¿no? Entonces, eso tenerlo en cuenta porque es importante. También es importante, y os voy a poner esta gráfica que veis, hay diferencia entre una y otra. Este es el análisis en un osciloscopio del encendido de un driver de malas características, ¿no? Un driver chino de bajo coste, o no tan bajo coste, sino simplemente que no lo han optimizado lo suficiente. Entonces veis ahí la curva de morado, lo que hace es el efecto que tiene en la red, en la entrada del driver, es decir, la red eléctrica de alimentación del driver. Y la otra curva, que está en verde, es la salida del driver hacia los LED, ¿eh? Veis aquí en el momento de encendido hay un pico en la salida, malo, porque está proporcionando una corriente de pico a la salida del driver también hacia los LED, que puede envejecerlos prematuramente o calentarlos demasía hasta que se estabiliza. Y en la entrada del driver, es decir, lo que ve la red eléctrica, estamos viendo que estamos induciendo una alta interferencia o suciedad en la red eléctrica debido a la inestabilidad del driver hasta que se estabiliza, ¿no? Si lo comparáis con la curva de uno de nuestros drivers, veis que la corriente de salida no tiene pico apenas, no es representativo el pico de corriente en salida hacia los LED, con lo cual no estamos estresando los módulos LED, no estamos envejeciéndolos prematuramente. Y en la entrada veis que la estabilización es muy pequeña, la distorsión que se produce, y enseguida se estabiliza, ¿no? Entonces, ¿qué nos interesará más a nosotros? Pues que el driver se comporte de esta segunda manera, ¿no?
que no nos envejezca prematuramente los módulos LED de la luminaria y que a su vez no nos introduzca suciedad en la red eléctrica, ¿no? Muy importante este parámetro. Y luego el rizado, es decir, una corriente nominal nunca es perfectamente continua, con lo cual siempre hay una oscilación. Cuanto mayor esa oscilación, efectos perniciosos en el driver LED, es decir, cuanto mayor es esta distancia en la onda de salida de corriente del driver, pues tenemos un efecto de calentamiento, de envejecimiento prematuro de las uniones semiconductoras de los LED y también tenemos una caída en la eficiencia lumínica, es decir, y puede ser apreciable, ¿eh? Desde luego, si esto puede ser el 30% sobre el nominal, podemos tener una caída de un 15% en lúmenes, es decir, que un driver que teóricamente da 700.000 amperios, si realmente lo da en media sobre una corriente, un alto rizado, es decir, una alta componente sinusoidal en la continua, ahí tendremos una pérdida de eficiencia lumínica. Oculta muchas veces, por eso es importante siempre medir la luminaria en su conjunto, no solo por las partes, porque podemos llevarnos sorpresas si solo nos fiamos de la ficha técnica. Entonces, inspeccionar ideas clave, seleccionar el driver más adecuado, la área de operación y algunas otras cosas, como habéis visto, y nosotros comentaros que disponemos de una gama completa de drivers específicos que incorporan la tecnología Smart, que es una tecnología que nos permite conectarnos al driver, reconfigurarlo, reprogramarlo y monitorizarlo, lo cual es muy importante a la hora de diseñar una luminaria, porque podemos optimizar todos los componentes, y el driver nos hace no solamente de fuente de alimentación energética, sino también es un sensor y una microcomputadora que tenemos dentro de la luminaria que nos permite parametrizar todos los puntos importantes de una luminaria, tanto energéticos como de control, como térmicos, lo cual es muy importante. Bien, hasta ahí la norma y certificados. Aquí no voy a entrar mucho porque José os dará al final de la charla unas informaciones sobre cómo es el estado de esta normalización en Perú. Simplemente deciros que en España tenemos ciertos organismos como el IDAE, que es el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, el Comité Español de Iluminación, lo que es ENAC, la Entidad Nacional de Acreditación, y la marca ODENEC, son entes que en su ámbito nos fijan los parámetros o las recomendaciones o la norma que tenemos que cumplir a la hora de diseñar, ¿no? Muy importante tener esto para tener una referencia, ¿no? Nos da unos requerimientos técnicos exigibles, ¿no? Marca OCE, no voy a entrar a esto mucho, pero es importante tenerlo en cuenta, exigir siempre esta documentación, ¿de acuerdo? Debidamente acreditada, como ejemplos que os estoy poniendo, ¿no? Marcaje de los componentes, que indica el país de fabricación, y luego también podéis ir a la misma página web, en este caso de ENEC, que es un organismo muy reconocido a nivel europeo, donde podéis introducir el número de licencia que figura en el certificado y comprobar que ese certificado efectivamente es válido y no es una falsificación, ¿de acuerdo? Porque ahí os darán todos los valores, es una información que podéis introducir vosotros mismos, ¿no? Si tenéis alguna duda más sobre este tema, yo mismo o nuestro departamento de calidad os puede dar indicaciones de cómo podéis comprobar si un marcaje es real o puede ser una copia. Hemos visto copias de marcajes, ¿de acuerdo? O falsificaciones del origen del marcaje. Entonces, sobre todo en el marcaje CE. Entonces, aquí tenéis un poco de información sobre los distintos institutos de acreditación. Nosotros trabajamos con el ECOE a nivel de ensayos. Incluso estamos certificados como laboratorio para hacer cierto tipo de ensayos, autocertificación. Esto es un grado mayor, ya no somos un fabricante, sino que nosotros tenemos la certificación externa que nos permite realizar ciertos ensayos para autocertificar nuestros productos, lo cual esto indica el grado de confianza y de fiabilidad que tienen nuestros laboratorios internos a la hora de acreditar ensayos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tenéis algunos ejemplos, no vamos a entrar. Entonces, todo esto que habéis visto a nivel eléctrico, a nivel lumínico, se está enfocando en cómo podemos adaptar, realizar esa iluminación de una manera dinámica, de tal manera que podamos adaptar a cada necesidad que se produzca en cada momento concreto, podemos adaptar nuestra iluminación. Y eso solo lo podemos hacer de una manera, y es añadiendo control. Obviamente no podemos estar cambiando las luminarias
dependiendo de si hay mucha gente en la calle o si hay niebla o si hay distintos factores, ¿no? Lo que tenemos que tener la capacidad es, de una manera sencilla, poder reaccionar ante cambios en la demanda del alumbrado, ¿no? Y las sociedades actuales cada vez son más dinámicas, entonces se producen cambios en la demanda de iluminación, ¿no? Y tenemos que ser capaces de reaccionar ante ella. Este es el primer objetivo del control, ¿no? El poder adaptar el servicio que proporcionamos a la demanda que nos están exigiendo, con las consecuencias energéticas, económicas, etcétera, que surgen. Entonces, básicamente es proporcionar la luz adecuada a nuestras actividades en cada momento, ¿no? La luz influye sobre las personas, como hemos hablado, en varias maneras. El efecto visual, es decir, la cantidad de luz que percibimos, afecta al rendimiento de las tareas. El efecto emocional, es decir, el brillo, el color, la intensidad, tiene un efecto sobre nosotros. Es decir, la luz que yo tengo actualmente aquí puede tener un efecto excitante, en el sentido que yo pueda estar alerta para mantener mi atención durante la presentación, o puede tener un efecto relajante y que realmente me produzca sueño, etcétera, ¿no? O sea, es importante el efecto que produce. Y el efecto biológico, es decir, a través de los fotorreceptores que tienen nuestros ojos, se regulan secreciones hormonales que regulan nuestros biorritmos, ¿no? Tanto el sueño como otras muchas cosas. Entonces, el efecto de la luz es más importante, o se está reconociendo el efecto de la luz en la biología, el metabolismo del ser humano, cada vez más, ¿no? Entonces, esto cada vez va a demandarse más, incluso va a haber criterios, igual que los tenemos ahora energéticos, criterios a la hora de seguridad fotobiológica, de tal manera que las luminarias no tengan un efecto pernicioso sobre el ser humano, y siempre que lo podamos evitar, obviamente, ¿no? Entonces, hasta aquí la parte, digamos, de convencional de lo que es iluminación LED, ¿no? Iluminación LED, pero ya avanzada con algunos conceptos, como veis, importantes, ¿no? No se trata de comprar una luminaria al peso o comprar una luminaria simplemente basada en criterios de funcionalidad nominal, ¿no? Sino que hay que mirarlo con cierto interés y con ciertos parámetros para poder realmente escoger la luminaria que más nos interese, ¿no? Y ahora vamos a la parte de cómo añadimos esa parte de inteligencia. Ya hemos visto que tenemos drivers que tienen una cierta inteligencia porque podemos programarlos y tienen sensorización incorporada, pero vamos a ver un paso más allá, ¿no? Cómo podemos realmente añadir un control, una gestión de esas instalaciones lumínicas, cómo lo podemos hacer en remoto, es decir, cómo lo podemos hacer de una manera sencilla usando las redes de comunicaciones y los equipos de comunicaciones y la tecnología de comunicaciones que ya disponemos. Y al final veremos cómo podemos interrelacionar nuestras instalaciones de alumbrado con otros servicios usando esas mismas infraestructuras de comunicaciones que ya hemos creado para gestionar la iluminación, ¿no? Cómo aprovechamos esa infraestructura para otros usos, ¿no? Más allá de lo que es el alumbrado, ¿no? Vamos a ello. Entonces, vamos a hablar de herramientas de control de alumbrado, sistema de gestión, la red de alumbrado como infraestructura, cómo podemos garantizar interoperabilidad, la fiabilidad, la robustez, etcétera. Todo ello basado, como no podía ser de otra manera, en los sistemas y soluciones que ha desarrollado LT, que nos van a dar, digamos, la base para que podáis entender cómo funcionan otros tipos de sistemas y cómo debéis tratar de encontrar el sistema que más, o la tecnología que más se adecue a vuestra demanda concreta, ¿de acuerdo? Entonces, en nuestro caso ofrecemos una solución completa para cada necesidad. Ya habéis visto que fabricamos drivers, diseñamos y fabricamos drivers y luminarias. Hay gente que nos compra drivers solo, hay gente que nos compra luminarias que incluye los drivers, los módulos LED, los dispositivos de protección, etcétera, ¿no? Pero además de eso, diseñamos y fabricamos los hardware de comunicaciones en el caso de que esa luminaria requiera un sistema de control, que los hay de varios tipos, ya lo veremos. Y hemos diseñado la arquitectura de comunicaciones, todo lo que son las redes necesarias para las distintas tecnologías que usamos, tanto en iluminación interior como en alumbrado exterior. También tenemos equipo de personal propio que hace ese tipo de desarrollos, ¿no? Y, por supuesto,
necesitamos un software, una plataforma que nos permita interaccionar con la instalación, con las luminarias. Eso se hace a través de una interfaz, un software que procesa los datos y que los presenta al usuario y que transmite esa, la reacción del usuario a la instalación, ¿no? Entonces, por tener una visión general de todo lo que hacemos, tanto en exterior como en interior, lo que llamamos outdoor, indoor, tenemos equipos, lo que son drivers, fuentes de alimentación, el corazón y cerebro de la luminaria, el que usamos para proporcionar energía como nuestro corazón y proporcionar la inteligencia como nuestro cerebro. Todo eso está en el driver. Los softwares que usamos para reconfigurar los drivers, es decir, para tanto en fábrica como nuestros clientes pueden adaptar los drivers y por tanto las luminarias al uso que quieran darle. Y luego vamos un poco más allá con las herramientas de control, que ya son herramientas de campo, donde podemos, una vez las luminarias están instaladas, podemos reconfigurarlas o monitorizarlas de nuevo de una manera local, llamémoslo así, y lo que llamamos sistemas de control, que en ese caso ya son sistemas centralizados que nos permiten desde nuestra oficina o desde cualquier lugar el poder acceder a la instalación de iluminación masiva de miles de puntos de luz y actuar sobre ella de una manera eficiente, etc., ¿no? Veremos cómo. Entonces, por empezar un poco las de indoor, que no me voy a extender mucho en las de indoor para dejar tiempo y poder hablar más extensamente de los sistemas de gestión de alumbrado público y todo lo que eso conlleva, pero tenemos una solución que se llama U-Pulse. Entonces, ¿qué es U-Pulse? Pues básicamente lo que hacemos con U-Pulse es en el propio driver, que en este caso estaría en luminarias de interior, tiene un módulo Bluetooth incluido, insertado en el propio driver. Es decir, que cuando nosotros le proporcionamos energía a esa luminaria, encendemos ese dispositivo Bluetooth, se puede poner en comunicación con nuestro dispositivo móvil. Entonces, a través de una aplicación móvil, nosotros visualizamos la luminaria, la identificamos y la podemos configurar. Es decir, la podemos leer sus datos, por ejemplo, qué potencia está dando, si está encendida o no, qué temperatura de color está proporcionando, en el caso de que sea una luminaria que pueda cambiar la temperatura de color, que las hay. Entonces, esa información se refleja en nuestra aplicación móvil y con nuestra aplicación móvil podemos actuar sobre la luminaria de varias maneras. Encendiendo, apagando, dimerizando, cambiando la temperatura de color, reagrupando, creando escenarios o escenas, es decir, agrupaciones de luminarias que se comportan de la misma manera, creando diferentes tipos de comportamiento, todo lo que os podáis imaginar lo podemos hacer. Importante. Esto lo hacemos de manera local, es decir, estamos con nuestro dispositivo móvil en el alcance Bluetooth, ¿de acuerdo?, de las luminarias. Es decir, estamos en un rango de hasta de varias decenas de metros, ¿no? Típicamente lo que estamos en un edificio, etcétera, ¿no? Eso es lo que podemos hacer con estos dispositivos o con este tipo de solución, herramienta que va sobre aplicación móvil basada en comunicación Bluetooth estándar. Low Energy. En el caso de, como decía, para el alumbrado interior, creemos firmemente, y aunque hay distintas tecnologías, como habréis oído hablar, Zigbee, etcétera, que la iluminación interior, el control de iluminación interior de tipo profesional al menos, el doméstico es otro mercado distinto, pero el profesional cada vez más se está imponiendo el estándar Bluetooth. Porque es una solución probada, porque es un estándar abierto, que hay muchas empresas que pueden realizar aplicaciones o dispositivos y que son interoperables entre sí. Es decir, todo el mundo tenemos en nuestro móvil el Bluetooth, entonces se está imponiendo esa solución. Vamos a ver qué pasa con la iluminación, el alumbrado público, ¿no? En el alumbrado público, en este panel de soluciones que veis aquí, tenemos cuatro tipos de líneas de producto, ¿no? O líneas de solución. Y Smart Drivers es lo que os he comentado, los drivers programables, es decir, toda la tecnología que está insertada dentro de los drivers y que nos permite reconfigurarlos, programarlos y hacer todo lo que veremos después, ¿no?
y Monitor es una solución una herramienta análoga a uPulse que hemos visto antes, y que lo que veis aquí en los drivers, estamos encendiendo y apagando. El driver puede ser encendido o apagado, podemos regular DALI. El siguiente nivel sería herramientas de configuración, lo que os comentaba de uPulse y en este caso eMonitor para alumbrado público, sistemas de gestión y lo que son ya Smart City, ¿no? La solución es Smart City o más interoperabilidad de servicios, luego lo veremos, ¿no? Entonces, la primera parte serían los drivers, ya lo hemos visto, drivers programables, con dimerizables, etc. El nivel 3 sería ya lo que son herramientas, es decir, tenemos un driver que en este caso incorpora Bluetooth, conectividad Bluetooth dentro, es un driver DLT, y con ese driver podemos, a través de la aplicación móvil, comunicarnos con nuestro dispositivo. Vamos a verlo con ayuda de un pequeño vídeo. Rápidamente, vamos a verlo cómo sería este funcionamiento. Porque es muy visual, es muy corto, es un minuto, y veréis cuál es la filosofía de esta solución. ¿Qué pasó? Arturo. Sí. ¿Tu video no se está reproduciendo? ¿O todavía no lo envías? ¿Perdón? No se reproduce el video. ¿No lo estáis viendo, el video? No, se ha quedado la pantalla congelada. Se ha quedado congelado. Voy a probar de nuevo, porque puede ser por la resolución, porque es un vídeo de YouTube. Si no, os pondré el enlace. ¿De acuerdo? Sí. Le voy a dar de nuevo. A ver si lo podéis ver. ¿Me confirmáis, por favor? ¿Lo veis? No, negativo. No se ve. Ok. Puede ser por la resolución que sea más alta y no lo permita la transmisión. ¿De acuerdo? Sí, puede ser. Pues básicamente. El problema típico que hay que evitar con los sistemas de dirección. De acuerdo. Bueno, os comento brevemente que lo que se trata es que con el dispositivo móvil podemos, estando en distancia de Bluetooth, típicamente del orden de decenas de metros de la luminaria, podemos desde nuestro dispositivo móvil o tablet acceder al control de la luminaria, a la reprogramación, al agrupamiento de luminarias, etcétera, de una manera local. Es decir, ahí tendríamos que ir a la calle donde están las luminarias. Y con nuestro dispositivo móvil podríamos reconfigurar las luminarias, es decir, cambiarles la programación para que se comporte de una manera distinta, o leer sus datos, sus consumos, etcétera, ¿no? De una manera local. Esto es lo que llamamos una herramienta, ¿de acuerdo? Y no hay que hacer nada, es porque el propio driver ya incorpora el Bluetooth, es decir, no hay que incorporar ninguna antena, no lleva ningún tipo de instalación, porque las luminarias vienen de fábrica ya equipadas con la solución, ¿de acuerdo? Bien, al siguiente nivel. Sería lo que es el sistema de gestión, lo que son sistemas centralizados. ¿Cuál es la diferencia? Aquí veis las luminarias, se ve
claramente la luminaria con nuestro driver o el driver de otro fabricante, y lleva este dispositivo añadido, que en este caso es un dispositivo que va sobre socket NEMA de 7 pines, norma ANSI, y ese dispositivo es el nodo de control que proporciona esa capacidad de telemetría de la luminaria, de reprogramación del driver o de dimerización de la luminaria, dependiendo de qué driver lleve la luminaria dentro, reconocimiento automático del driver, es decir, nosotros no tenemos que hacer nada, simplemente insertar ese dispositivo en el socket NEMA y automáticamente qué tipo de driver está conectado dentro, y empieza ya a aplicarle la programación que nosotros desde la plataforma hayamos decidido que tiene que realizar esa luminaria, ¿de acuerdo? Hay dos tipos, el que va sobre socket NEMA y el que va sobre norma ZAGA, que es un formato que en Latinoamérica no está todavía muy extendido, ¿no? Pero sería factible hacerlo en ambas cosas, ¿no? Esto es lo que denominamos sistemas Estelaria, ¿de acuerdo? Que es un sistema de telegestión inalámbrico tremendamente potente. Ahora veremos qué tecnología usamos. Bien, entonces, sobre el abanico de soluciones, veis que hemos avanzado sobre los drivers, las soluciones y monitor, es decir, las herramientas de control, y ahora estamos en el ámbito de los sistemas de telegestión. Vemos que aquí hay dos tipos, ¿no? Vamos a ver cuál es la diferencia entre ellos, ¿no? Vemos los drivers, aquí lo que os comentaba antes de la solución y monitor, que es sobre Bluetooth, ¿vale? Me va a permitir explicar un poco más, ¿no? Identificación automática de dispositivos, es decir, con el tablet nosotros nos aparecerán las luminarias que estén encendidas en un radio de acción del Bluetooth, es decir, que son varias decenas de metros, y podemos controlar el flujo lumínico instantáneo o reprogramar como queremos que sea su perfil de configuración nocturno, el report de estado, cuántas horas de funcionamiento ha tenido, si ha tenido algún tipo de incidencia, el estado del driver, qué temperaturas ha tenido, si ha tenido algún tipo de temperatura anómala, muy importante, de carga de robustez, y configuración de perfiles, ¿no? Y agrupamiento de luminarias por grupo, si fuera necesario. Entonces, el siguiente os comenta que es Estelaria. Bueno, pues en Estelaria hay dos tipos de soluciones. Lo que llamamos solución local o Estelaria Cityscope, que es un sistema más sencillo, que no lleva comisionado, es decir, este sistema simplemente está los nodos de control que habéis visto antes colocados en el socket NEMA. Nos vale cualquier tipo de luminaria LED que tenga el socket NEMA, siempre que tenga un driver que tenga una entrada de control, puede ser analógico, digital, y etcétera, eso nos da igual porque el nodo de control, la antena que se coloca en el socket NEMA lo reconoce automáticamente. No es interoperable con otros servicios, esto solo es para controlar el alumbrado, ¿de acuerdo? Se puede incorporar sensorización y se hace a través de un software sobre PC, es decir, en este caso tenemos un ordenador al que conectamos una antena, un dispositivo transmisor radio, y tenemos un alcance radio de varias centenares de metros para controlar las luminarias que estén en ese alcance, ¿no? Pero no podemos gestionar miles de luminarias con un solo ordenador. Es decir, esto también no deja de ser una evolución de una herramienta, lo que pasa que sí que tienen más alcance que el dispositivo Bluetooth que habéis visto antes, ¿no? Entonces aquí básicamente podemos hacer una gestión punto a punto, es decir, podemos controlar cada una de las luminarias sobre un mapa, vemos el report del estado de las luminarias, podemos programar los perfiles de iluminación, tenemos un dongle, es decir, el dispositivo que se coloca a través del USB del ordenador que tiene la antena, y tenemos software para Windows 7, 8 y 10, ¿no? Entonces, esto es, veis aquí unas capturas de pantalla de cómo es el sistema con las diferentes programación de los perfiles, la identificación de las luminarias con todos sus datos, parámetros, lecturas y los distintos tipos de programación. Es decir, aquí de nuevo estamos reprogramando el driver, reconfigurando el driver de una manera más cómoda a través de un ordenador con telemetría a través de radio, ¿vale? Pero no es un sistema de telegestión centralizado o global donde podamos controlar toda una ciudad con este sistema, con Cityscope, ¿no? Para eso, para lo que estamos hablando de hacer una telegestión masiva de miles de luminarias, tenemos que ir a lo que es un sistema de telegestión basado en nube. Es decir, un sistema al cual nos conectamos a través de Internet. Es decir, tenemos un acceso web por el cual
mediante nuestro acceso de usuario y contraseña entramos a gestionar las luminarias para las cuales tengamos permiso, que pueden ser luminarias, cualquier cantidad de luminarias en cualquier lugar del mundo. Es decir, que si yo tuviera acceso a las luminarias del paseo de la costa de Lima, desde España podría gestionarlas perfectamente desde aquí, en tiempo real. Entonces, esa es la potencialidad de un sistema de control global, como estáis viendo, ¿no? Entonces, ¿qué es Estelaria? Pues en este caso es un sistema de telegestión punto a punto, es decir, podemos controlar cada luminaria individualmente de forma inalámbrica, no hay cables, solo tenemos esos dispositivos de control, ya veremos cuáles y cómo son y qué tecnología usan, que se colocan encima de cada luminaria. Es un sistema multiusuario, multidispositivo, es decir, una misma instalación la pueden gestionar muchos usuarios con distintas acreditaciones o distintos permisos. Y podemos hacerlo a través de cualquier dispositivo, sea tablet, móvil, PC, que tenga una conexión a Internet. Es decir, como es un dispositivo basado en web, o sea, una plataforma web, cualquier dispositivo que tenga web, un acceso web, podremos entrar a gestionar nuestra instalación. Cuota de servicio tiene una comisión y un despliegue. En este caso, la versión que os presentamos, que es Estelaria Zero N, es novedosa respecto a la que estaba vigente cuando os visité en febrero del año pasado. Tenemos un despliegue muy, muy pequeño porque realmente el dispositivo, hemos dicho, que va sobre socket NEMA, es decir, tiene un reconocimiento automático de luminaria, tiene GPS, se autoposiciona el mismo en el mapa. No tenemos que hacer prácticamente nada, solamente conectar ese dispositivo en el zócalo NEMA que está en la propia luminaria LED. ¿De acuerdo? Y poco más, porque el resto de la programación que tengamos o la reconfiguración de las luminarias ya lo hacemos a través de la plataforma desde nuestra oficina. No tenemos que hacerlo sobre el terreno. ¿De acuerdo? Sí que hay un despliegue de ciertos concentradores, por ejemplo, de otros dispositivos. Ya veremos cómo, muy sencillo, porque durante el proceso de despliegue, nosotros sobre el mapa de las luminarias indicamos al instalador dónde debe colocar, por supuesto, cada luminaria lleva su nodo de control, su dispositivo colocado, pero luego hay unos dispositivos adicionales, ya veremos cómo en ciertas arquitecturas que proponemos, donde decidimos dónde hay que colocar esos equipos que es del tamaño de un libro, vamos a llamarlo así, un tamaño más o menos de un libro, de un peso parecido, y es el dispositivo que nos conecta a la instalación con Internet, es decir, que tiene acceso de datos. Por eso aparece ahí también que tenemos una cuota de servicio de datos, es decir, puede ser que tengamos que afrontar unos ciertos costes derivados de la transmisión de información desde la instalación de alumbrado a la nube, es decir, a Internet, para que podamos gestionar nuestra infraestructura, ¿no? Es interoperable, es plenamente interoperable y fácilmente conectable con otros sistemas de ciudad, es decir, aquí sí que podríamos integrar otros servicios y compartir datos o adquirir datos, ya veremos algunos ejemplos después, con otros servicios urbanos, ¿no? En el marco de lo que es Smart City. Entonces, ¿qué ventaja nos proporciona un sistema de estas características? Pues fundamentalmente geoposicionamiento e inventario de luminarias. Sabemos exactamente qué luminarias tenemos, qué tipo de luminarias tenemos, quién es el fabricante, dónde están, cuándo se instalaron, cuándo se mantuvieron por última vez, cuándo se hizo la última revisión, qué componentes lleva integrado, si en el caso que tengamos que sustituir a un componente. O sea, absolutamente un inventario detallado de todo lo que tenemos en nuestra instalación. Podemos hacer una configuración y regulación del flujo lumínico individualizado por cada luminaria. Es decir, podemos crear perfiles, idealmente podríamos crear un perfil, un comportamiento de lumínico distinto para cada luminaria. Obviamente las fotometrías no las podemos cambiar. Las ópticas no las podemos cambiar, no hay ópticas motorizadas en una luminaria, ¿no? Pero sí que podemos cambiar los flujos, ¿de acuerdo? Y también el encendido, el apagado, el horario, es decir, el tiempo y la intensidad. Incluso en algunas luminarias se puede cambiar la temperatura de color si tiene esa función, esos módulos LED paralelos, digamos, podemos cambiar incluso la temperatura de color, pero fundamentalmente el tiempo y la intensidad lumínica que estamos manejando, ¿no?
y por supuesto telemetría, es decir, detectar el fallo y su origen en gran parte, es decir, qué es lo que nos está fallando en la luminaria, si es el fallo del driver o del módulo, etcétera, ¿no? La causa del fallo, es decir, podemos llegar a saber si es una causa por ejemplo, un fallo térmico, de que hay una temperatura anómalamente grande en la luminaria, que haya envejecido los componentes de manera prematura. Estadísticamente podemos hacerlo, podemos calcular mapas en base al fallo que nos puedan, por ejemplo, hacer pensar que hay algún tipo de fuente de transitorios de tensión en un área concreta de nuestra instalación que esté rompiendo las luminarias con una frecuencia anómalamente alta. Eso lo podemos saber con nuestro sistema. Reporte de información a nivel de consumos energéticos, lo que os estamos comentando, ¿no? A nivel de mantenimiento, de cuántas horas lleva funcionando esa luminaria, etcétera. Y nos da información básicamente para tomar decisiones, porque al final el ser humano es el que está gestionando el alumbrado y es el que tiene que decidir qué hacer en cada momento en base a la información que proponemos. Los ahorros en costes de mantenimiento es tremendo, obviamente, porque tenemos mucha información y no la tenemos que la obtenemos directamente en nuestra computadora sin tener que desplazarnos a la instalación, ¿no? Entonces, la fácil instalación y despliegue, pues muy fácil, porque un sistema, en este caso es Stellaria, pero cualquier sistema de telegestión que quisiéramos instalar en nuestra instalación, lo que pediríamos es que la conectividad con el driver, o sea, el dispositivo de comunicaciones, lo que nos enlaza con la luminaria, tiene que ser estándar, de tal manera que nos dé igual qué tipo de luminaria estamos controlando. Y, por supuesto, que driver estamos controlando. Es decir, da igual que sea 0.10, DALI, DALI 2. Esto no lo ofrecen todos los sistemas de telegestión. Esto no es común a todos. En nuestro caso, sí que es nuestro sistema de telegestión. Es totalmente agnóstico, es decir, del driver. Es decir, no nos importa cuál es el fabricante del driver, qué tipo de control tiene el driver. Siempre que haya un control, es decir, un cable que nos permita timerizar o controlar de alguna manera driver, el nodo de control es independiente y lo controla, tiene esa capacidad de reconocerlo automáticamente e incorporar al sistema, ¿no? Usamos socket estándar, en este caso en Perú y en Latinoamérica en general y en otras partes del mundo, el socket más estandarizado, más presente, es el socket NEMA, la normativa ANSI 136.41, el NEMA 7 pines. Esto es importante en el LED que tenga 5 pines o 7 pines, ¿no? Porque los tres pines principales son para la alimentación, pero los pines de control son 5, los que llevan incorporan control son 5 o 7. Es decir, un NEMA de 3 pines en una luminaria LED nos impediría controlar el driver, ¿no? Tiene que tener al menos 5 pines o 7 pines, ¿no? Obviamente la certificación y el IP de la luminaria está garantizado porque no accedemos al interior de la luminaria, simplemente nos conectamos al socket estándar, ¿vale? Y como decía, compatibilidad con cualquier luminaria LED de cualquier fabricante que incorpore ese socket NEMA y un driver cualquiera que tenga una entrada de control. Instalación y despliegue de comunicaciones, pues es independiente de, en principio puede ser independiente de la cobertura de telefonía celular, es decir, tenemos soluciones que no necesitan de ninguna tarjeta de datos celular. Por ejemplo, si existen conexiones de Ethernet, nuestros concentradores se conectarían a esas líneas Ethernet y no tendríamos que depender de ningún operador de telefonía celular, pero puede haber ocasiones o puede haber instalaciones donde no dispongamos de Ethernet, de líneas Ethernet, y en ese caso nuestros concentradores, es decir, los dispositivos que recogen la información de miles de luminarias y las elevan a la nube, las transmiten a Internet, en ese caso habría que dotarles de una tarjeta de datos celular, que tendría un coste, pero ese coste es mucho más reducido que dotar a cada luminaria de una tarjeta de datos celular. Por eso es la solución que creemos más efectiva en costes para el Perú y para muchos otros países también, ¿no? Y también porque nos evita la dependencia de un tercero, de un operador de telefonía celular que, aparte de los costes, puede ocasionarnos problemas a nivel operativo, ¿no? Entonces, es una puesta en marcha sencilla, sin costes de despliegue. No tenemos prácticamente ningún tipo de costes de proyecto, más allá de determinar qué tipo de conexión de Internet tenemos que decidir y dónde, dentro del mapa.
pero sobre el campo realmente solo hay que colocar las luminarias o en su defecto las antenas sobre las luminarias si no vienen de fábrica ya con ellas, ¿vale? Y como os estoy diciendo, la telegestión se puede instalar después de que las luminarias hayan sido instaladas ya, ¿de acuerdo? Veis aquí un ejemplo un poco de las luminarias. El nodo de control, si lo veis, es este que tengo aquí, ¿veis? Tiene un tamaño similar a una fotocélula. Hay varios tamaños, ¿no? Dependiendo, por aquí, tengo aquí el tamaño más pequeño, pero bueno, aquí tenéis el nodo, ¿veis? No sé si se aprecia, pero tiene aquí los 7 pines, ¿no? En el caso para conectarse a socket de 7 o de 5 pines. Incorpora una fotocélula, es decir, tiene un sensor de luminosidad, ya veremos que sirve para varias cosas, ¿no? Entonces podemos, es un todo en uno, en este formato, como os digo, NEMA, ¿no? También sería, entonces, esto es lo que se inserta en el dispositivo zócalo que tengamos en la luminaria y lo que nos hace inmediatamente incorporar esa luminaria al sistema del control. Bien sea inicialmente o bien una vez que la luminaria lleva años funcionando, igualmente podemos incorporar al sistema de control. Y como digo, importante, vale para cualquier luminaria, que lleve cualquier tipo de driver, siempre que tenga una entrada de control 0.10, 1.10, DALI o DALI 2. Es decir, prácticamente cualquier driver lo podemos controlar con esto. E incluso, aunque no es el objetivo principal, pero podemos controlar luminarias de descarga de sodio. O sea, sodio a alta presión lleva un relé incorporado, entonces esas luminarias podríamos encenderlas, apagarlas y el propio nodo hace telemetría, lo hace también en las luminarias LED. En las luminarias de sodio también nos mediría el consumo eléctrico, factor de potencia, ya veremos ahora todos los parámetros de telemetría que podemos hacer. Veis que tiene sensor, luz ambiente y fotocélula, geolocalización en tiempo real y nos mide la tensión de red, la corriente de red, la tensión y corriente instantáneas, el consumo de potencia, la potencia activa y reactiva y la energía consumida. El interfaz de comunicaciones. ¿Me escucháis? ¿Me escuchan? Sí, Arturo. Sí. Falta poco tiempo, no sé si podemos terminar porque tengo 33 preguntas y quisiéramos pasar para eso. Me quedan todavía unos minutos, de acuerdo. Lamentablemente, si vamos con el tema, ¿no? Entonces, como os digo, aquí un pequeño ejemplo de pantallas de la aplicación, por no extendernos mucho, pero veis que se puede programar los perfiles, visualizar sobre el mapa las luminarias y establecer calendarios y alarmas, ¿no? Entonces, ¿qué tecnología es la mejor para un sistema de telegestión? Y esto es una parte muy importante, vamos a dedicarle unos minutos, y es, pues depende, ¿no? Depende de la aplicación que busques y cuáles sean tus objetivos. No hay una tecnología mejor que otra para cualquier tipo de proyecto. Habrá que ver, en nuestro caso, Stellaria, la misma plataforma de usuario, la misma plataforma de gestión con las mismas funcionalidades, usa distintas tecnologías de comunicaciones. Tenemos tecnología celular punto a punto, es decir, cada luminaria lleva una tarjeta de datos que se conecta a internet directamente. Puede ser interesante en algunas instalaciones. Tiene unos costes asociados superiores. Tenemos tecnología 6LowPAN IPv6 en red mallada. También tiene aplicaciones interesantes para algunos proyectos. Pero lo que creemos que es la aplicación más versátil y más efectiva en costes es la que usamos un estándar de comunicaciones LoRaWAN usando radiofrecuencia en banda no licenciada a nivel luminarias. Y luego diversas metodologías para conectarnos a internet, ¿no? Entonces, aquí os pongo un poco un ejemplo de diferentes tecnologías de comunicaciones que se oyen en distintos sistemas para que veáis un poco a nivel de alcance, por ejemplo, qué alcance tenemos, ¿no? El alcance radio, pues LoRa tiene un alcance de 1 o 2 kilómetros, es decir, que un nodo radio colocado en una luminaria podríamos llegar a comunicarnos con el concentrador donde tenemos el acceso a internet en un radio de 1 a 2 kilómetros, que es bastante en una instalación de alumbrado, ¿no? Vemos que Sigfox tiene un alcance mayor, tiene otras desventajas. Lamentablemente, la telefonía celular, obviamente, tenemos un alcance mucho mayor y la tecnología en red mallada mucho menor, ¿no? Entonces, a nivel de costes, pues muy importante esto que os voy a mostrar, ¿no? Entonces, al final, los costes de un sistema de telegestión
son de diverso tipo. Tanto el hardware, es decir, los dispositivos que se mencionaba anterior tienen un coste, los datos de las telecomunicaciones tienen un coste, la ingeniería puesta en marcha tiene una parte de costes, los gastos comerciales, logísticos, etcétera, ¿no? Entonces, cada propuesta tecnológica, dependiendo de las características de la instalación, tendrá una composición distinta en costes, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, en el caso de distintas tecnologías, por ejemplo, LoRa, que es la tecnología que creemos más potente para este tipo de instalaciones, ¿ves? Tiene un concentrador que se configura directamente, es un concentrador estándar, es un estándar ya establecido, hay muchos fabricantes de este tipo de dispositivos y podemos controlar más de 1,000 luminarias con un solo concentrador. Entonces, las líneas de datos que necesitamos para controlar la instalación son muy pequeñas, ¿no? Entonces, aquí veis un poco las distintas ventajas e inconvenientes que tiene cada una. Entonces, tenemos Stellaria Zero como núcleo, ¿vale? Que tiene distintos componentes periféricos. El driver es un periférico, la luminaria, el zócalo, la arquitectura de red es otro componente que pueden ser de este tipo, ¿vale? Cualquiera de estas arquitecturas de red las podemos ofrecer. Al cliente le ofreceremos la que mejor, digamos, encaje con la tipología de sistema que tenga, ¿vale? Y también vemos que sea agnóstico respecto a la luminaria, ¿no? Que no nos importe a qué luminaria o de qué fabricante se conecte la luminaria. Entonces, veis un poco en el ejemplo de usando tecnología de comunicaciones LoRa, tenemos banda libre radiofrecuencia, en banda no licenciada, es decir, no pagamos por las comunicaciones que usamos. En Perú sería 915 MHz. Entonces, todas estas luminarias se comunican por radio con este concentrador, que ya os digo que tiene un tamaño similar a un libro, ¿no? A una novela grande. Y este concentrador transmite todos los datos, tanto en ambas direcciones, ida y vuelta, a la nube. De la nube, es decir, a Internet. Y desde Internet ya a los servidores donde almacenamos, tratamos, procesamos los datos y se los mostramos al usuario. Es decir, ahí tenemos un concentrador, típicamente una línea de datos por cada 1.500 puntos de luz que usamos, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esa instalación de telegestión, este sistema de telegestión, lo que tenemos es la posibilidad de conectar a otros servicios urbanos y también usar esa red de alumbrado público con conexión a Internet como infraestructura para otros servicios, para transmitir, adquirir y transmitir otros datos, ¿no? Y en eso es lo que se está avanzando actualmente. Lo más puntero es decir, tenemos ya la plataforma de tratamiento de datos, la manera de transportar esos datos dentro de la ciudad. Tenemos una red propia, que es nuestra, que no depende de terceros, para adquirir esos datos. Entonces podemos usarlo para muchas cosas. Es decir, el alumbrado tiene la ventaja de que está en todos los lugares. Veis un mapa de una ciudad y de un continente, en este caso Europa. Es decir, tenemos puntos de luz como una malla densa por todos los lados. Y tenemos un potencial elemento de comunicación y de sensor cerca de nosotros, cerca de todos los puntos donde nos encontramos, ¿no? Entonces, ya tenemos esa red y la tenemos conectada a la red eléctrica. O sea, tenemos energía disponible para conectarnos a los dispositivos. Entonces, para hacerlo bien, tenemos que decidir el hardware adecuado, ¿no? Y hacer los test y hacer herramientas de simulación y hacer test para poder... Que es para que sea una solución fiable y robusta, ¿no? Y tener herramientas de análisis de cómo se transmiten los datos. Todo esto no lo ve el cliente normalmente, pero es lo que nosotros como diseñadores y fabricantes lo que tenemos que hacer también. Aparte de la parte visual, la parte hardware, esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, en base a esa capacidad de interoperabilidad que nos da un sistema de telegestión para la luz, podemos hacer más cosas aparte de la luz. Es decir, imaginaros que nosotros estamos conectando nuestros dispositivos del hogar, ya empiezan a estar conectados a Internet y podemos gestionar nuestro temporizador de la calefacción o del aire acondicionado a través de nuestro móvil estando fuera de casa. Lo podemos encender antes de llegar a casa. Entonces, las cámaras de seguridad las podemos conectar a Wi-Fi y a la iluminación también. ¿Y por qué no? Podemos hacer cosas como conectar los contadores de agua a la... Y hacer telemetría de esos contadores de agua digitales que empiezan a existir en muchos lugares a través de las luminarias. Es decir, todo eso se llama interoperabilidad. Y
y es un valor añadido que le proporcionamos a nuestra infraestructura de alumbrado y que podemos explotar. Es decir, podemos comercializar esa capacidad, ¿no?, para otros datos. Entonces, el usuario busca sencillez y busca una sola plataforma que le proporcione toda esa información. Y esa información la quiere tratada, o sea, la quiere procesada, quiere que esa información sea fácil de entender para tomar decisiones, ¿no? Y sobre todo tiene que ser un sistema fiable, que funcione, que tenga esa capacidad de otorgar datos en tiempo real sin interrupciones, ¿no? Que no dependa o que dependa lo menos posible de terceros, ¿no? Entonces, ese alumbrado conectado, es decir, que estamos gestionando las luces, sí, pero que aparte de las luces, esa red de comunicaciones podemos usarla para otras muchas cosas, ¿no? En el marco de lo que se llama Internet de las Cosas, o que es una parte de lo que llaman el ciudad inteligente, no es todo, ¿no? Pero ese soporte, eso ya lo podemos tener, ¿no? Pero tenemos que tener claro qué queremos conseguir antes de hacer una instalación, ¿no? Aquí os pongo un ejemplo, por ejemplo, de cosas que hemos hecho en un municipio en el cual hemos cambiado el alumbrado de sodio a LED y hemos visto que el consumo energético antes y después es distinto. En el caso derecho veis que hay un consumo menor, ¿no? Pero sabemos cuánto consume, instantáneo, pico, promedio, y vemos que el flujo lumínico antes estaba peor distribuido que ahora. O sea, hemos conseguido una mejor distribución del flujo lumínico, ¿vale? A un menor coste energético. Y esto lo podemos saber a través del sistema de telegestión, ¿no? También podemos saber, y es muy importante, los ingenieros eléctricos, como tenemos sensores en cada luminaria, podemos saber qué tipo de red eléctrica tenemos en cada luminaria, qué tipo de voltajes, qué tipo de frecuencias, si tenemos anomalías, o como decía antes, si tenemos fallos en un área concreta, podemos, o de error, o de distribución en un punto concreto, ¿no? Estamos manipulaciones, ¿no? A los contadores a nivel que se comunican con luminarias, ¿no? Es una también, pero hay muchas, ¿no? En cada ciudad tendremos necesidades distintas, ¿no? Entonces, al final, cuando hablamos de Internet de las Cosas y de tratamiento de datos, estamos hablando de elementos que necesitan de una infraestructura de comunicaciones fiable, robusta, barata y ya desplegada, ¿no? Y para eso no hay prácticamente nada mejor que las infraestructuras de alumbrado público. Entonces, el ecosistema que creamos es iluminación, comunicaciones inalámbricas, fundamental, tratamiento de datos, ¿no? Y conexión, es adquisición y transporte de datos que provienen de objetos, las luminarias, los contadores de agua, multitud de cosas. Al final, y para concluir, antes de las cuestiones sobre que quiere plantearos José, sobre normativa aplicable en el mercado peruano, siempre me gusta acabar con esta foto, que es de la costa del Pacífico. No sé exactamente muy bien si es Perú, Chile o Ecuador, pero desde luego es un atardecer del Pacífico, ¿no? Y la mejor luz de la que podemos disfrutar los seres humanos es esta, la de que podemos ver en la costa, en el medio ambiente, fuera de nuestras casas, es la mejor luz. Y también tenemos que disfrutar de la oscuridad. Es muy importante también el poder disfrutar, y muchos millones de personas en el planeta ya no son capaces de poder disfrutar de un cielo como este, que es también la cordillera de los Andes en Chile, ¿no? Entonces, nada más, agradeceros la atención que habéis dispensado, la atención que tenéis con LT, el capítulo Ingenieros de Lima, la confianza que siempre deposita en nosotros y la colaboración que nos presta. Encantado de haberos transmitido, tratado de transmitir nuestra experiencia, nuestro conocimiento sobre estos temas desde España. Ojalá que pronto podamos encontrarnos físicamente. Será una buena señal de que hemos superado esta tremenda tragedia que hemos vivido a nivel mundial. Os pongo aquí algo más de información sobre nuestros enlaces en nuestra página web y a distintos organismos españoles donde hay información. Y estoy abierto a cualquier
cuestión que en el coloquio que podamos establecer ahora o con posterioridad. Aquí tenéis mis datos. Arturo, discúlpame. Ya nos quedan 5-8 minutos. Mira, muchas gracias, Arturo. Gracias, Arturo. Ahora, ha sido muy aleccionador tu punto de vista, tu exposición. Ahora doy el pase a José Cervantes para que nos dé las pautas y tenga de repente responder algunas preguntas, ¿no? Tenga bien, José. Te dejo. Gracias, Tocayo, gracias. Mira, Arturo, yo solamente tengo una relación de las normas que se aplican en el Perú, porque estamos confesionando tanto para las luminarias, para los drivers y para el sistema de telegestión. Eso lo vamos a insertar porque son básicamente las normas en su descripción en el documento que va a estar disponible. Es esto, ¿no, colegio, José? En el colegio, ¿correcto? Sí, pero yo preferiría, mira, tengo 33 preguntas. Esas 33 preguntas las tengo registradas, las he impreso acá, y yo me comprometo pasarte más tarde o ustedes ya están el día sábado a las 3 de la mañana, para que las respondamos por escrito. Y el lunes, a través del colegio, tenemos el correo de cada uno de los que se han registrado, contestarles. Sin embargo, me parece, sí. Si me permites, tenemos 5 minutos para contestar, por ejemplo, al ingeniero César Carreño. Él nos dice que, ¿por qué disminuye la tensión al aumentar la corriente de operación en el driver? ¿No? También el mismo ingeniero Carreño nos está preguntando, básicamente, nos dice, ¿cuáles son las pruebas de aceptación y de rutina para las luminarias LED? Por decirte, yo te pediría si puedes rápidamente ver, porque, repito, tengo 33 y vamos a contestarlas. Vale, por escrito. Muy rápido. Quizás no lo he expresado con suficiente claridad. En los módulos LED no cambia. Es decir, el módulo LED es un dispositivo físico. Por su propia construcción, tiene una tensión de carga. Es decir, cuando se aplica una corriente, tiene un voltaje. Y ese voltaje varía muy poco, varía un poquito, ¿vale? Si está en circuito abierto, es decir, si hay carga, o sea, si hay una corriente aplicada a esa carga LED, a ese módulo LED, que es esto que tenemos aquí, o si está en circuito abierto y no tenemos ninguna corriente. Pero la variación es mínima, ¿vale? Depende de las tolerancias que tienen los dispositivos LED. El voltaje no cambia, lo que cambia es la corriente, ¿de acuerdo? Pero, obviamente, esta carga LED de aquí puede estar en 40 voltios. Si aquí tenemos varios módulos más conectados, tendremos 100 voltios. Es lo que cambia, es decir, en cada luminaria, dependiendo del tamaño y de la potencia lumínica, vamos colocando módulos, ¿de acuerdo? Conectados entre sí. Y eso es lo que modifica la tensión en la carga a la cual está conectada el driver, ¿ok? Entonces, esa carga, no, ese voltaje no varía sustancialmente, las variaciones son muy pequeñas. Trabajando en modo abierto, o sea, midiendo la carga sin conectarse al driver o con el driver conectado proporcionando una corriente. Y luego lo que hacemos nosotros con los drivers es cambiarles la corriente programándoles para que funcionen en una corriente nominal en todo este rango de trabajo que tienen, ¿no? Cada driver tiene un rango definido por la corriente mínima y la corriente máxima a la que podemos programarlo y también la tensión mínima y tensión máxima de los módulos a la que se puede conectar y que puede funcionar, ¿de acuerdo? Porque el driver es una fuente de corriente constante y proporciona una corriente constante en un rango de voltajes determinados de carga conectada. No sé si me he explicado correctamente ahora. Sí, Winner Ceballos nos pregunta, considerando las lámparas con dimmer, ¿qué porcentaje de carga se recomienda o se tiene como buena práctica para las mediciones de los parámetros mencionados? Factor de la potencia, eficacia luminosa, luminancia, etcétera. ¿Existe alguna normativa que indique esto y los métodos de ensayo? No sé muy bien la pregunta a qué se refiere, porque es muy toca muchos temas. Al final, los requerimientos que piden normalmente es un requerimiento de eficiencia lumínica. Es decir, los reglamentos nos piden un mínimo y los clientes piden un rendimiento mínimo que tiene que tener la luminaria. Es decir, la luminaria tiene que ser, por ejemplo, un rendimiento de 120 lúmenes vatio, todo el conjunto, ¿vale? Y con ese rendimiento tenemos que proporcionar una luminosidad determinada y una cantidad de luxes, es decir, una cantidad de,
de iluminación en el suelo, por ejemplo, típicamente en un área determinada. Es decir, lo que realmente hay que partir es de cuántos luxes, es decir, qué iluminación tenemos que dar en el suelo y a partir de ahí ir hacia arriba. Es decir, ver los lúmenes y la distribución lumínica que esa iluminancia. Es decir, nos da una iluminancia, tú José lo conoces mejor, que eres ingeniero de iluminación, nos piden una iluminancia en una calle y esa iluminancia nos la proporciona la intensidad lumínica, el flujo luminoso que proporciona la luminaria, que depende de la intensidad energética, o sea, de la potencia de la luminaria, del rendimiento y también depende de a qué altura está la luminaria, ¿no? De qué lentes lleve, es decir, hay muchos factores que... Y es un juego, es como una especie de un puzzle que tenemos que montar en cada proyecto, ¿de acuerdo? Ok, gracias Arturo. Mira, repito, tengo ahorita 34 preguntas. Más. Rápido. Y me voy a... No, es que me temo que ya es 10 horas, me falta 2 minutos. Yo creo que le pediría a José Torres que el formato, porque se tiene registrado, vamos a entregar a través del colegio el PDF de esta charla, ¿correcto? Ahí incluiría yo la parte que yo tenía que hacer, por un lado, y por otro, con esto vamos a responder por escrito, a partir del lunes, yo me comprometo en tener todo listo esto, todas las respuestas de las preguntas que nos han hecho. Tengo acá, las he impreso, 34 preguntas. De manera que, muchas gracias, disculpen, yo creo que ya ahorita se nos apaga el asunto. Y gracias, José, y gracias, Arturo. Y gracias, y para eso es importante que los asistentes se inscriban en el link que han pasado para que estén inscritos y nosotros podamos a todos ellos entregarles la información, tanto la presentación de Arturo como las respuestas y la información adicional que pueda a bien entregarnos el ingeniero Cervantes. ¿Okay? Sí. La presentación tiene un peso muy alto, entonces tendré que reducirlo para poder enviarlo por email. Entonces, a lo mejor lo tengo que hacer en las horas posteriores o ya mañana. Sí, perfecto, como PDF, como documento, Arturo. Y también el video que no se pudo ver. El link del correcto, video. Correcto, eso mejor el enlace en nuestra página web. Está el enlace perfectamente indicado, es lo mejor, verlo a través de la plataforma YouTube. Yo quisiera pedirle a Ciudad, por favor, que ya clausure el evento y agradeciendo la audiencia, hemos tenido muy buena concurrencia. Muchas gracias de mi parte. Pues la verdad es que os agradezco a todos la opción que nos habéis dado en estas jornadas. Espero que haya sido de ayuda para ilustrar un poco más de en qué momento, en qué estamos involucrados, toda la tecnología que estamos desarrollando, propietaria. Con toda certificación. Es un auténtico placer para el ET y que nos deis esta voz para el Perú y esperemos dentro de poco el poder ayudar y empezar algún proyecto con algunos de ustedes. Y cualquier duda que tengan, pues obviamente tienen a mis compañeros, tanto al ingeniero José Cervantes como al ingeniero Arturo o a mí mismo para cualquier duda que pueda ser relacionada con el negocio que pueda generar en el Perú. Estamos a su disposición y sin más desearles un buenísimo fin de semana y también esperemos que pronto también pase la problemática que hemos tenido con esta pandemia que nos está afectando a dos países hermanos como es el Perú y España. Mucho ánimo, que todo mejore, igual que ahora poco a poco está mejorando aquí por estos sitios y dentro de poco esperemos que podamos hacer una formación más in situ allí en Lima junto con equipo nuestro para que puedan ver y puedan tocar y puedan palpar la tecnología que nosotros estamos fabricando. Sin más, muchísimas gracias a todos y que pasen un buen fin de semana. Un placer. Gracias, Ciat. Muchas gracias, encantado. Arturo. Gracias, ingeniero Torres. Gracias a todos los asistentes y os envío a todos un cordial saludo desde España. José, tus palabras finales, por favor. Muchísimas gracias al Colegio de Ingenieros del Perú, a todo el personal técnico, Elizabeth, ha sido el motor de todo esto, y desde luego a los expositores. Estamos listos para poder darles toda la información. Vamos a hacer programas piloto y queremos ya desarrollar los programas. Creemos que ya ahora, por ejemplo, se están confeccionando licitaciones para telegestión. La telegestión es un elemento, como ya ha mencionado Arturo, es muy importante. Lo potente que es este sistema vale la pena, digamos, ponerlo en práctica. No es solamente como un balasto, es más,
un driver es como una computadora, porque da información, recibe información, y la verdad que es el futuro y tenemos que estar a la altura de eso. Muchas gracias, felices, buenas noches. Bueno, quiero finalizar agradeciendo a los expositores, a Ciat, a Arturo y a José por la brillante exposición del día de hoy. El capítulo de Ingeniería Eléctrica se siente complacido con su presencia. Seguramente estaremos en contacto para continuar con las charlas técnicas para nuestros agremiados. Y agradecer también a toda la concurrencia. Un fuerte abrazo, que tengan un bonito fin de semana. Y que todo esto pase muy pronto y que pues el capítulo se compromete también a continuar. Y les repito a todos que las futuras charlas, conferencias que tengamos, se está haciendo todo lo que corresponde a certificación o ingresos relacionados al capítulo. Se va a hacer en una cuenta intangible para apoyo solidario a los ingenieros electricistas que se encuentran en mal estado. Sin más que decirles, les agradezco nuevamente y que tengan muy buenas noches.